Lamentablemente, las fuertes lluvias de la noche anterior han generado pánico en diferentes sectores. Uno de ellos es el barrio Villas Piedra del Sol, aquí en el municipio de Florida Blanca, donde las viviendas fueron evacuadas como medida de prevención. Los detalles de este caso los tiene Eduard Pinilla. Eduard, adelante. Compañeros en estudios, muy buenas tardes. Varias emergencias se vivieron en algunos barrios de Florida Blanca a raíz del fuerte aguacero que cayó durante varias horas. La emergencia más fuerte se vivió aquí en el barrio Villa Piedra del Sol, donde la quebrada Aranzoque amenazó con desbordarse. Hacia las 8 de la noche y tras el incremento en la corriente de la quebrada Suratoque, que amenazó con desbordarse, los habitantes del barrio Villa Piedra del Sol se vieron obligados a evacuar sus viviendas. El celador llegó a la casa a informarnos que por favor evacuáramos del barrio, que la quebrada estaba demasiado crecida, que se iba a desbordar. Entonces todos los habitantes del barrio salimos y evacuamos y sacamos todos los carros de ahí del barrio, porque hace como 11 años, 12 años afortunadamente pasó lo mismo. Por momentos, según relataron vecinos del sector, el pánico se apoderó de los habitantes del barrio. Tocó hablar por la chorote de la vaina de la educación de los carros hacia que bajaran el último parqueadero. Pero aquí fue un problema mucho grande porque eso la gente era por una parte y otra, hasta lloraban. Esta quebrada atraviesa, además del barrio Villa Piedra del Sol, el sector de Lagos y Bucarica. Rumoraban de que había una represa, se había represado el agua por allá más arriba y que de pronto podía venir la avalancha, pero afortunadamente, gracias a Dios, no sucedió. En otros sectores también se registraron alertas ante la posibilidad de emergencias. En el municipio persisten las alertas roja y naranja. Persiste la alerta en este municipio, pues de acuerdo al IDEAN, las lluvias se intensificarán en los próximos días. Información que tenemos a esta hora, continúen en nuestro centro de noticias. Muy buenas tardes. Canaltro.com